Hoy tendremos la parte número 159 de Preparando el Gobierno Mundial. Vais a ver que vamos a tratar básicamente sobre dos cuestiones. Una tiene que ver con cuestiones médicas y la otra, sí, parece mentira, pero también aquí, Rusia y Ucrania. Pero relacionado con algo realmente especial, con el Vaticano, con alguien, un personaje muy característico y peculiar y muy, muy definitivo, que tiene un gran peso en esa institución y que parece ser que lo va a tener hasta el final. La Virgen de Fátima. Vamos a empezar. Pues sí, mientras vemos aquí... A la Virgen de Fátima sobre el mapa de Rusia. Vamos a ver primero antes algo que ha sucedido mientras estaba aconteciendo este terrible momento que está viendo la humanidad con la guerra entre Rusia y Ucrania, con todo lo que implica. Algo que ha pasado bastante desapercibido y tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Mirad este escrito: es del 1 de diciembre de 2021. Ya veis. Tiene ya su tiempo, ¿eh? La Asamblea Mundial de la Salud acuerda poner en marcha un proceso para elaborar un acuerdo mundial histórico sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. En una decisión consensuada para proteger al mundo de futuras crisis de enfermedades infecciosas, la Asamblea Mundial de la Salud ha acordado hoy poner en marcha un proceso mundial para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional en el marco de la constitución de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, Dijo que la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud era histórica, tenía una misión vital y representaba una oportunidad única en una generación para fortalecer la arquitectura sanitaria mundial con miras a proteger y promover el bienestar de todas las personas. La pandemia de COVID-19 ha sacado a la luz los numerosos fallos del sistema mundial de protección de las personas frente a las pandemias. Las personas más vulnerables se quedan sin vacunas. Los trabajadores de la salud no tienen el equipo necesario para realizar su labor de salvar vidas y los enfoques de yo primero obstaculizan la solidaridad mundial necesaria para hacer frente a una amenaza mundial, dijo el doctor Tedros. Sin embargo, al mismo tiempo hemos asistido a inspiradoras demostraciones de colaboración científica y política, desde el rápido desarrollo de vacunas hasta el compromiso actual de los países de negociar un acuerdo mundial que contribuya a mantener a las generaciones futuras más seguras frente a los efectos de las pandemias. La Asamblea de la Salud celebra una reunión extraordinaria, la segunda desde la fundación de la OMS en 1948, y adoptó una única decisión titulada El Mundo Unido. Ya veis, solo dos veces han hecho algo así, ¿eh? Pues en esta, ¿ha ido de qué? Tomada decisión de El Mundo Unido, así lo han titulado. La decisión de la Asamblea establece un órgano de negociación intergubernamental, en adelante órgano de negociación, para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la ONU sobre prevención. Preparación y respuesta frente a pandemias con miras a su adopción en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OMS o de otras disposiciones de la Constitución que el órgano de negociación considere apropiadas. El artículo 19 de la Constitución de la OMS confiere a la Asamblea Mundial de la Salud la facultad de adoptar convenios o acuerdos sobre cualquier asunto de la competencia de la OMS. El único instrumento establecido en virtud del artículo 19 hasta la fecha es el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que ha contribuido de forma significativa y rápida a proteger a la población del tabaco desde su entrada en vigor en 2005. En virtud de la decisión adoptada hoy, el órgano de negociación celebrará su primera reunión antes del 1 de marzo de 2022 para acordar los métodos de trabajo y los plazos y su segunda reunión antes del 1 de agosto de 2022 para examinar los avances en la elaboración de un anteproyecto. La de antes del 1 de marzo ya se ha hecho. ¿eh? También celebrará audiencias públicas para informar de sus deliberaciones. Presentará un informe sobre la marcha de su labor a la 76A Asamblea Mundial de la Salud en 2023 y someterá sus conclusiones a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud número 77 en 2024. Por medio de la decisión, la Asamblea Mundial de la Salud también pidió al director general de la OMS que convocara las reuniones del órgano de negociación y apoyara su trabajo, en particular facilitando la participación en el proceso de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, agentes no estatales y otras partes interesadas pertinentes en la medida en que lo decidiera el órgano de negociación. ¿Y sabéis cómo ha concluido esto? Pues que ya se ha firmado. Y que todos los países quedan supeditados a las órdenes de la OMS sobre cualquier aplicación en estos temas, especialmente de pandemia. Lo que ellos decreten deberá ser impuesto sí o sí por todas partes, por encima de la, cada nación. O sea que ahora todo dependerá directamente de la OMS. OMS, ya sabéis a quién pertenece, ONU, y ya sabéis que se busca Gobierno Mundial, una ley para todas las naciones. Pues todo esto ya ha sido firmado. Dicho esto, mirad cómo también sorprende esta otra cuestión, una ley que ha aparecido en Chile, que también tiene que ver con cuestiones de salud. Prohíbe la discriminación laboral frente a mutaciones o alteraciones de material genético o exámenes genéticos. Es la ley 21.422. Fue promulgada el 3 de febrero de este año 2022, su publicación el 16 de febrero. Materias. Discriminación laboral ante análisis genéticos, contrato de trabajo, no discriminación, salud física, salud mental, trabajadores, protección de la intimidad. Ahora, quizás leyendo así, no termináis de coger de qué va. Esperad. Resumen. La presente ley tiene por objeto prohibir a los empleadores realizar actos de discriminación a sus trabajadores frente a mutaciones o alteraciones de orden genético o de exámenes a fin de verificar aquellas condiciones que puedan condicionar su contratación. En este sentido, establece que ningún empleador puede supeditar la contratación de trabajadores, su permanencia o la renovación de su contrato, o la promoción o movilidad en su trabajo, a la ausencia de mutaciones o alteraciones en su genoma que causen una predisposición o un alto riesgo a una patología que pueda llegar a manifestarse durante el transcurso de la relación laboral, ni exigir para dichos fines cualquier tipo de certificado o examen que permita verificar que el trabajador no posee en su genoma mutaciones o alteraciones de material genético que puedan derivar en el desarrollo o manifestarse en una enfermedad o anomalía física o psíquica en el futuro. La cual cosa quiere decir que evidentemente hay unos exámenes genéticos que pueden mostrar lo que una persona puede llegar a tener de aquí un tiempo. Pues esto, evidentemente, se valora que no puede ser discriminatorio para contratar a esa persona, alargar el contrato, etcétera, etcétera. Pero es interesante que todo esto salga ahora cuando tanto se habla del tema vacunas y esas posibles mutaciones genéticas, que algunas cosas hemos visto, etcétera, etcétera. Por su parte, la ley permite que algún trabajador pueda manifestar su consentimiento libre e informado para la realización de exámenes genéticos, conforme lo establece el artículo 14 de la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, pero condicionado a que esté dirigido a asegurar que reúne las condiciones físicas o psíquicas necesarias e idóneas para desarrollar trabajos o faenas calificados como peligrosos, con la única finalidad de proteger su vida o integridad física o psíquica, como asimismo la vida o la salud física o mental de otros trabajadores. Disponiendo además que, en caso que el empleador requiera de estos exámenes, deberá asumir su costo, y si existe una relación laboral, el tiempo destinado para la realización de ellos se considerará como trabajado. Finalmente, ordena que para efectos de proteger la intimidad del trabajador y garantizar un manejo reservado de los datos, los establecimientos de salud y los laboratorios que realicen este tipo de exámenes, como los empleadores que accedan a esta información, tendrán que adoptar todas las medidas de seguridad reguladas en la ley sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Y en el artículo 12 de la ley 20.120, sobre investigación científica en el ser humano, su genoma y que prohíbe la clonación humana. En fin, ya veis que todo esto va bastante más allá de lo que puede parecer en un principio. Incluso el tema de clonación humana. ¿eh? Sí, ¿por qué aparece todo esto? Y ahora, ya sabéis que se está haciendo mucha manipulación genética en muchos aspectos, en animales, en plantas, en humanos. Y todo esto, pues, ¿qué hace? Debe ser regulado, porque si no, al final todo el mundo quedaría prácticamente sin empleo, porque cuando en análisis genéticos pueden saber o detectar lo que te puede pasar de aquí a X tiempo, imaginaos qué situación. El empleador dice, uy, no, para esto ya no lo contrato. Bueno, pues si además eh, llega a ser cierto eso que decían de las vacunas, que llega a hacer esas mutaciones en algunas personas, y ya vimos eso, el tema sobre los niños, eh, en concreto, sobre esos niños con aspectos eh, ya de mono, eh, con características especiales, bueno, veremos qué termina pasando. Pero mira por dónde ahora aparece esta ley. Bueno, ojalá solo sea porque es cuestión verdaderamente de, mira, como se puede saber genéticamente que te puede venir un cáncer o cualquier cosa, porque te viene ya de, de eso, de genética propia, pues así quedas protegido. Ojalá sea solo por eso. Pero da que pensar que precisamente salga ahora cuando además se habla tanto de las manipulaciones en personas, y ya no solo a nivel genético, ¿eh? sino poniéndoles chips, etcétera, etcétera. Pero atención, porque ahora viene la parte, me salto ya esto, porque es, es sencillamente más o menos lo mismo, y donde finalmente, sí, alguien lo firma, y quien es Sebastián Piñera Echenique. Dicho esto, entramos en este apartado que es quizás, y creo que para mí, la parte aún más potente de lo que puedo mostrar hoy. Y va a ser lo último. Consagración de Rusia y Ucrania. ¿En qué consiste esto? Estad atentos a lo que os voy a leer de esta noticia que ha aparecido en este medio católico de día 3 de marzo de 2022, en pleno conflicto. Obispos piden al Papa Francisco consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y diréis, bueno, ¿y eso qué? Pues estad atentos porque vais a ver un detalle que seguramente alguno de vosotros no conoce. Mirad. Los obispos católicos de rito latino en Ucrania pidieron al Papa Francisco que consagre públicamente este país y a Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. ¿Recordáis esto? Lo estuvimos mostrando en temas de puertas dimensionales, los famosos tres secretos de Fátima. Y uno de ellos decía, pues esto que había que consagrar a Rusia, ¿a quién? A la Virgen porque ya sería la mejor solución. Pues mirad, Padre Santo, en estas horas de dolor inconmensurable y terrible, prueba para nuestro pueblo, nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal de Ucrania, somos portavoces de la incesante y sentida oración sostenida por nuestros sacerdotes y consagrados que nos llega de todo el pueblo cristiano para que su santidad dedique nuestra patria y Rusia. Escriben los perlados en una carta publicada en el sitio web de comunicaciones del Episcopado ucraniano. Respondiendo a esta oración, pedimos humildemente a Su Santidad que realice públicamente el acto de consagración al Sagrado Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia, como lo solicitó la Santísima Virgen en Fátima, solicitan los perlados al Papa Francisco. Por tanto, esa aparición dijo en su momento que se le debía consagrar Rusia. También Ucrania, evidentemente. Y ahora piden que el Papa lo haga en un acto público, que lo proclame. Y diréis, bueno, ¿y qué? Esperad. Que la madre de Dios, Reina de la Paz, acoja nuestra oración, regina pasis, ora pro nobis, concluyeron. La madre de Dios, Reina de la Paz, cuántas veces hemos hablado de esto, y más que hablaremos en los temas de los misterios de Babilonia. Pero esperad, esperad, aún hay más. La esperanza de los obispos católicos ucranianos ahora es que, con esta consagración pública por parte del Papa Francisco, se ponga fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero con la invasión de las fuerzas militares rusas. ¿Recordad que esto es un medio católico el que lo está diciendo? Por eso habla de invasión de fuerzas militares rusas, porque ya sabéis que los rusos no dicen precisamente en estos términos. Esta definición de lo que está pasando allí. Pero mirad, Rusia se convertirá y al final mi inmaculado corazón triunfará, le dijo la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos videntes en 1917. La consagración de Rusia y el mundo entero al inmaculado corazón de María ya la hizo el Papa San Juan Pablo II en 1984 en el Vaticano. Sí, 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 de Rusia, de todo el mundo. Pero diréis, vale, ¿y qué? Esperad. Hace algunos años, el entonces secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone, precisó que Sor Lucía, la vidente de Fátima que vivió más años, confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora de Fátima. 1917 fue un año convulsionado para Rusia. Además de combatir en la Primera Guerra Mundial, el país experimentó dos guerras civiles conocidas como la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Y diréis, ah, entonces es una cosa del pasado y ya está. Esperad. La primera condujo a la creación de un gobierno provisional que resultó inestable. Después, entre el 24 y 25 de octubre, a menos de dos semanas después de la última aparición de la Virgen en Fátima, la segunda revolución dio lugar a la creación de la Unión Soviética. Con lo cual, las cosas iban a peor, teóricamente para el catolicismo y para todos en general. Bueno, esperad, hay más. En los años siguientes... Rusia amplió su esfera de influencia exportando el comunismo a varios países y martirizando a muchísimos cristianos. Tras la consagración realizada en la Plaza de San Pedro en 1984, se derrumbó en primer lugar el bloque soviético en 1989 y luego la Unión Soviética como consecuencia de diversos factores sociales, políticos y económicos. O sea, vino esa consagración del Papa Juan Pablo II en 1984 en la plaza de San Pedro. ¿Y qué sucedió? El bloque soviético se cae. ¿Recordad qué pasó? El telón de acero, el muro de Berlín, se desplomó. Bueno, lo derribaron. Se acabó, por fin, la Unión Soviética. Dice que por diversos factores sociales, políticos y económicos. En otros lugares, y ya lo mostramos, no sé si era en la primera conferencia de, del Gran Engaño, cómo fue precisamente a través de Ronald Reagan y Juan Pablo II, a través de Solidaridad, el sindicato polaco de Les Valesa, que hicieron caer precisamente todo eso. Por tanto, no era una cuestión solo de pedirle a Fátima ¿eh? y consagrarlo. Para que todo se acabara, sino que ellos pusieron todo de su parte para que así fuera. Qué interesante, ¿eh? Hicieron esto y unos años después, PATAM, la Unión Soviética, se va a la porra. ¿Y ahora piden que hagan lo mismo? ¿Para qué? Pues ya os lo podéis imaginar: para que Rusia ceda se convierta al corazón inmaculado de María. Por tanto, quede supeditado también al Vaticano, que ya no sea cuestión de ortodoxos que tienen un gran peso en la política de Putin, etcétera, etcétera, sino que además ahora se supediten de lleno al Vaticano. Sí, sí, señores, esto va de todo ello, sin duda. Y todos ven en teoría solo un conflicto por gas, por petróleo por poder territorial. Señores, esto va mucho más allá, porque el Vaticano tiene su mano en esto y quiere hacer sucumbir a Rusia, sí o sí, y lo va a conseguir al igual que con China. Tened esto presente. Pero para que suceda, ya veis, ¿qué es necesario que acontezca? Conflicto bélico. Los obispos de Ucrania también han propuesto una oración actualizada de consagración al Inmaculado Corazón de María para que se rece al final de cada misa y en privado. Esta es la oración. Amada Reina y Madre Nuestra, Reina del Santo Rosario, auxilio de los cristianos, salvación del género humano. O sea, imaginaos, ¿eh? o sea, no es Jesús. ¿eh? Virgen victoriosa, aquí nos postramos humildemente ante ti para que lleves nuestras sinceras oraciones a Dios Todopoderoso en la Trinidad. O sea que tu oración directa a Dios Padre mediando Jesucristo no funciona. Tienes que ir primero a la Virgen para que lleve la oración a la Trinidad. Anda que. Echar por tierra a Cristo como mediador. No hay, no hay más, no hay más. Es lo que buscan siempre. Luego dicen que son cristianos porque creen en Cristo y resulta que lo están pisoteando de arriba abajo. Venimos con la plena confianza de que suplicamos misericordia y protección para nuestra patria en este tiempo dramático de guerra. Recordad que son los de Ucrania los que están diciendo esto. ¿eh? Madre de misericordia, te lo pedimos no por nuestros méritos con los que no contamos, sino en vista de la bondad infinita de tu corazón y de la sangre salvadora de Cristo, tu Hijo bondad infinita de tu corazón. Y ella pecó. Pero aquí la pintan al mismo nivel, ya veis, que la sangre salvadora de Cristo. Impresionante. ¿eh? Que llegue a ti el sufrimiento y los gritos de auxilio de tantas personas. Ten piedad de los heridos y víctimas de los bombardeos, de los huérfanos y de las viudas, de todos aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en lugares más seguros. Ruega misericordia por los que dieron su vida defendiendo al prójimo y a nuestra patria. Oh Madre Inmaculada, ruega a Dios la gracia de la conversión y te pedimos especialmente la conversión de Rusia y de todos aquellos que están cegados por el odio, la sed de poder. Ya veis, más claros no pueden ser. Ruega por nosotros, especialmente por aquellas gracias que pueden cambiar los corazones humanos en un instante y que prepararán y traerán una paz tan codiciada, sobre todo, danos el don de la paz espiritual para que el reino de Dios crezca en paz y armonía. Por tanto, ya veis, especialmente por aquellas gracias que pueden cambiar los corazones humanos en un instante y que prepararán y traerán una paz tan codiciada. Por tanto, conflicto, a verlo, ahí y y lo habrá, sí, pero después, ¿qué va a suceder?, que habrá una conversión de corazones, porque habrá hecho su labor, ¿quién? La Virgen de Fátima. Y en consecuencia, ¿qué vendrá? La paz tan codiciada. Ya veis, qué planteamientos, ¿eh? Y sí, verdaderamente lo sabemos por profecía. Va a llegar el momento en que creerán que empieza el milenio tan largamente esperado, ¿de qué? De paz, de paz. Cómo lo va preparando todo Satanás a través de de esta gran institución que es el Vaticano, y utilizando, ya veis, todo lo que haga falta para conseguir sus fines. Y la gente no tiene ni idea de todo esto. Reina de la paz, ruega para nosotros la gracia de la verdadera reconciliación con Dios y entre nosotros, para que podamos darnos una mano de ayuda y apoyo trono de la sabiduría, inspira a todos los gobernantes a tomar decisiones sabias y fortalece los esfuerzos de quienes contribuyen al final de la guerra y la paz. Reina de los Apóstoles, ruega para nuestros pastores el don de la fe y el celo firmes en la administración de los sacramentos, para que en este tiempo estemos todos unidos en la mesa eucarística y en la oración celosa. Sana a los enfermos, fortalece a todo el personal médico y voluntario que atiende a los enfermos y heridos, pide para ellos fuerza espiritual y física. Sé sanadora para los enfermos, fortalecedora para los moribundos y ánimo para sus seres queridos. Así como la Iglesia y toda la humanidad fueron consagradas al corazón de tu Divino Hijo, y en él esperamos convertirnos en fuente inagotable de victoria y salvación para todos. Así nos consagramos para siempre a ti y a tu inmaculado corazón, nuestra Madre y Reina, para que tu amor y tu cuidado aseguren la victoria del reino de Dios y que nuestra Ucrania y todas las naciones reconciliadas entre sí y con Dios te bendigan y te glorifiquen. Amén. Y así concluyen esta petición al Papa pidiendo la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, tal como lo pidió la Virgen de Fátima en esa aparición en 1917 en Portugal a esos tres niños jovencitos, pastorcitos. Y así ya veis qué resultados se dan. El Papa lo hace, Juan Pablo II, en ese tiempo y consigue, nada, muy poco después, el objetivo marcado. Y ahora... Si hacen lo mismo, ya sabéis qué va a pasar, ¿no? Sí, Rusia la puede liar mucho, pero va a terminar cediendo su poder al Vaticano como todos. ¿Y China? Pues ya podéis esperar lo mismo. Y dices, bueno, dentro de todo, en Rusia los ortodoxos mandan, ya tienen un vínculo muy católico, claro que sí, pero en China no. En China, uy, siguen imperando como el ateísmo de, de la Rusia de antes, de, de la URSS, ¿eh? que eran comunistas. Pero ya sabéis que el Vaticano está trabajando muy potentemente en sus negociaciones con ellos y que si no ceden, también se va a liar y también terminarán cediendo. Pero claro, eso quiere decir que son conflictos armados brutales. Y después llega lo que llega y el papado va preparando el gobierno mundial y la gente no se lo huele por ningún lado solo lo ven como mira van de mediadores para arreglarlo todo como ayudan qué buenos que son y no saben lo que están haciendo tras bambalinas obedeciendo esta agenda del mismísimo Satanás para que pueda establecerse en Jerusalén y desde allí instaurar su gobierno mundial que le va a durar Nada, apenas nada. Pero qué mal se lo va a hacer pasar al pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. Y esto el mundo lo debe conocer para que vean cómo todo se va preparando delante nuestro y cómo las profecías bíblicas se van cumpliendo. Y que Satanás, como siempre, se encarga de hacer esos paralelismos con la profecía bíblica a través de sus apariciones y de sus mensajitos para que tanta gente cristiana caiga de cuatro patas en el gran engaño. Todo se va preparando y todo se va efectuando. Gracias a Dios por la profecía bíblica, sin la cual estaríamos perdidos, sin enterarnos como le pasa prácticamente al mundo entero. Pero esto no nos lo podemos callar. Esto debemos proclamarlo a los cuatro vientos, para que la gente reaccione, se dé cuenta de la verdad. Y se preparen para poder ser salvos. Porque esto no va de paz mundial y ya está. Esto va de ser salvos por la eternidad o no. Vale la pena que hagamos lo que debemos hacer. Porque para eso Dios nos ha llamado y comisionado. Maranata 2031. El gobierno mundial se prepara. Pero el de Dios también. Y ese es el que vencerá. Dios os bendiga.